Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y chicos, con el reciente rebufeo que recibió el personaje de Devi, ¿por qué no vamos a hacer nuevamente un video de combinaciones con este personaje? Así que chicos, y nada más, ¡comenzamos! Y bueno chicos, comenzamos el video con la primera combinación para Battle Royale. Tenemos el personaje de Devi, Wolfram, lo que será el personaje de Andrew, y la personaje de Shine. Ahí ya vemos en efecto dos habilidades, lo que sería Devi al estar disparando y un tanto de protección y reducción de daño por parte de lo que será el personaje de Andrew. Ahora, con cada eliminación vamos a estar obteniendo un poco de protección en tiro a la cabeza y aumento de daño, igualmente tiro a la cabeza por parte del personaje de Wolfram. Ahora, casi en la mayoría de clips trato de disparar moviéndonos, pues para aprovechar esa precisión que tenemos, para aprovechar lo que sería pues la habilidad de Devi. Muchas veces sí me hizo paro lo que sería la habilidad de Andrew con esa protección contra habilidades, contra a lo mejor Kairos, contra lo que sería pues esa reducción de daño. Y aquí entraría a utilizar la personaje de Shine en algunos combates que quiero estar seguro de ganarlo con esos 60 puntos escudo, o en su defecto ante pues protección de disparos ajenos, ¿saben? Ahora, la segunda combinación de habilidades que tenemos sería para duelo de escuadras. Tenemos al personaje de Devi, Andrew, Luna y el personaje de Alok, donde buscamos un tanto de movilidad, un rusheo, un poco de protección y precisión. Ahora bien, aquí el enemigo pues simplemente se quedaba parado, aprovechábamos eso. Aquí estamos aprovechando un poquito la velocidad de disparo que nos otorga Luna, la precisión, y por qué no pues ir a un combate donde pues podamos tirar a uno o dos enemigos en movimiento para aprovechar la velocidad de, en este caso, movimiento que nos pueda dar a Locke, y la precisión, igual velocidad de movimiento que podemos obtener con el personaje de Devi. Y ya en lo que estamos con todo eso, con la habilidad de Locke, pues recuperar unos cuantos puntos de vida más. En lo personal, si me gustó, sobre todo por el hecho de que Luna te mejora algunas skins de armas y en cierto momento pues te da velocidad de movimiento. Así que tenemos en esta combinación tres habilidades de cierta forma que te pueden facilitar ese aspecto. Como tercer combo, en este caso igualmente para duelo de escuadras, tenemos al personaje de Devi, Otto, Dasha y Alok. Empezamos derribando a lo que sería este enemigo con la habilidad en este caso de Devi, donde aprovechamos la marcación y el hecho que ralentiza a los enemigos, y aprovechamos un poquito lo que sería la velocidad de movimiento que llegamos a tener con la personaje de Dasha. En ese simple momento activamos tres habilidades. Si no es suficiente, pues tenemos la habilidad de Alok en cierto momento. Aquí estamos viendo el clip, derribo uno, activamos la habilidad de Dasha, derribo otro consecutivamente, aumentamos la velocidad de disparo y aumentamos en este caso la duración de la habilidad de Dasha. Y pues en este caso tratamos de movernos para seguir aprovechando la velocidad de Devi. Ahí pude haberme llevado a los cuatro enemigos, pero no fue el caso. Aún así vemos la efectividad que suele tener pues este combo de habilidades. Alok entra para la recuperación de puntos de vida y pues velocidad de movimiento. A mí en lo personal este combo me gustó, porque tenemos velocidad de movimiento con Dasha, con lo que será el personaje de Alok, con Devi, tenemos precisión con Devi, tenemos en este caso ralentizar a los enemigos con el personaje de Otto, con la marcación que suele tener, y bueno, tenemos varios aspectos a cubrir en esta combinación. Como cuarto combo, en este caso para Battle Royale, tenemos al personaje de Devi, Laura, Maro y la personaje de Moco, que es full combinación de habilidades pasivas. Ahora, la idea de esta combinación es que tengas bastante precisión. Si no tienes precisión a corta distancia con lo que sería el personaje de Devi, tienes precisión al utilizar mira con lo que sería la personaje de Laura, un 50%. Y si a eso le añades por lo que sería el daño que podemos obtener en cierto momento con el personaje de Maro a las distancias, o en su defecto, si a eso le sumas todavía el daño que podemos obtener con mismo Maro, pero con la habilidad de marcación de lo que sería la personaje de Moco, entonces podemos obtener un resultado muy interesante. Obviamente tiene sus puntos negativos, como cuáles, como los que pues en este caso no tienes alguna habilidad activa, pero con las tarjetas que ya están muchísimo en lo que sería el Battle Royale, pues creo que podemos compensar eso. Ahí están viendo algunos clips de lo mucho que me ayuda
pues esta precisión que podemos obtener con el personaje de DB. La verdad que en movimiento es un excelente personaje que con esta mejora que le dieron, sin lugar a dudas, sí se puede sentir un poquito mal la velocidad de movimiento a comparación de la actualización pasada, donde al menos para mí escasamente no se veía, ¿saben? Entonces, ya retomando un poquito esta habilidad o este conjunto de habilidades, me gusta por la precisión que podemos obtener. Ahora bien, tenemos como quinta combinación nuevamente para duelo de escuadras DB, lo que sería el personaje de, en este caso, Justin Bieber, K y Kyrox, donde nos vamos a enfocar en primer lugar un poco lo que serían los puntos de estamina. Este conjunto de habilidades Kyrox, lo que será el personaje K, es una combinación bastante letal en términos de estamina. Con ese mejoramiento que le dieron al personaje de K, uf, una chulada completamente. Que igual yo siento que merece su video más adelante. Ahora, el clip pasado que vieron fue la efectividad que tenemos, esa precisión que podemos lograr con el personaje de DB, que se dice en poco, pero que sí es de gran ayuda en ciertos momentos. Ahora bien, por otra parte tenemos lo que sería la protección de lo que sería el personaje de Justin Bieber, que si bien no te funciona a lo mejor la habilidad de Kyrox con los puntos de estamina, tenemos la protección de Justin Bieber, que si bien no es lo mismo que los puntos de escudo, tiene sus ventajas en ciertos momentos, y gracias a todo este conjunto nos pudimos llevar esa eliminación. Ahora ya por último, chicos, debido a que la peste de gobierno falló, pues tenemos esta última combinación de habilidades para duelo de escuadras. Tenemos a la personaje de Shiny, tenemos a lo que sería la personaje en este caso de Luna, Wolfram, y el personaje de Eevee, que en determinado momento pues sí me dio una combinación bastante interesante. Fíjense que me gusta mucho la combinación de DB y lo que sería Luna por la velocidad de disparo que podemos alcanzar y lo que sería pues la facilidad en subir mira. Ahí estamos viendo la efectividad de Wolfram a lo que sería disparos a la cabeza. Tuvimos un buen conjunto de daño y que en cierto momento con lo que sería en este caso la personaje de Shine, pues para rushear, para tener pues de cierta forma este reinicio de habilidad y al menos esos 60 puntos de escudo, creo que nos pueden ayudar para un enfrentamiento bastante interesante. Así que chicos, estas son algunas combinaciones. Ustedes en la cajita de comentarios háganme saber qué les pareció y si nada más nos vemos en un próximo video. Bye bye.